Bienvenidos a su primer programa, Un Día con la Ciencia desde la Tierra Caliente. El día de hoy les vamos a presentar un aparato de energía electrostática que, bueno, nos va a demostrar que hay energías eléctricas y magnéticas que se pueden evidenciar, aunque estas no las podamos observar. Quiero hacer un recordatorio para ustedes, amigos, que cuando éramos pequeños, nosotros en las escuelas, los profes nos pedían que hiciéramos unos experimentos, unas pruebas con un lapicero, que nos frotáramos el cabello y de esta manera nosotros íbamos a estar generando ciertas descargas eléctricas en el lapicero, ¿verdad? Y nos decían que lo pusiéramos en unos pedacitos de papel y entonces notábamos cómo se levantaban. Eso era una especie de juego que nosotros hacíamos en la primaria. Pero bueno, el día de hoy vamos a presentarlo con una maquinita que tiene un peine, ¿sí? Yo me voy a frotar muy bien, ahorita van a ver ustedes qué es lo que pasa con estos papelitos. Vamos a frotarnos otra vez, bien rápido. Lo que pasa es que ahorita el pelo lo traigo algo húmedo, pero definitivamente esto se tiene que hacer en un ambiente muy seco para que nosotros podamos ver bien cómo se levantan estos pedacitos de papel, aunque no se ven muy bien ahorita. Pero bueno, vamos a asemejar que vamos a utilizar un peine, ¿sí? Un peine que está dentro de este aparato que se llama generador de energía electrostática Van de Graaff. A continuación les vamos a presentar 5 experimentos los cuales evidencian y manifiestan una energía electrostática emitida por este objeto.